Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual. Bhakti Pragyana Sri Sava, Bhakti Pragyana Goswami Maharaj, y también a mi Siksha Guru Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yes, sir, please. Somewhat louder. One thing,
Una cosa es que... I should speak one sentence. A man is wealthy, very intelligent, very beautiful, a very good, obedient and very beautiful wife, and qualified so many children. Ser inteligente, puede ser rico, puede tener una gran familia y muchos hijos y mucha propiedad. So he has all kinds of positions in this world. But why we should pray and utter the names of Supreme Lord? What is the reason? Puede tener una gran posición y una gran fama en este mundo. Pero ¿cuál puede ser el sentido para que ese hombre cante los nombres de Dios? Asama Maharaj va a explicar sobre este tema y por qué debemos de realizar Bhajan. Nirandasya Gananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha Vanchaka Paturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadiko Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So Srila Gurudev has ordered me to speak on the subject why one who has all material assets, who is very happy, comfortable in life, then why should they worship the Lord? Srila Gurudev me ha ordenado que hable el hecho de por qué una persona que tiene todas las riquezas y todo lo que puede tener en este mundo, por qué esa persona debe de adorar y orar al Señor Supremo. We see especially in the Western world, there's much material opulence. Vemos que en el mundo del occidente hay mucha opulencia material, mucha riqueza. And people are living quite comfortably. Y la gente vive muy cómodamente. That without too much endeavor, then nice facilities are there, good food, cars, ability to travel all over the world, have vacation in different parts of the world. All material facilities are easily available. Que sin tener que hacer un gran esfuerzo, hay grandes comodidades, mucha tecnología, y se pueden alcanzar grandes cosas con facilidad. And we see that many people who are in such situation, that they may not necessarily be so religious. Y vemos que mucha gente que tiene esa posición no son gente que sean demasiado religiosos. They may go to church on Sunday or they may not even go to church on Sundays. They may go to church maybe once, twice, three times, four times in a year. Puede que vayan a iglesia los domingos o puede que vayan a la iglesia tres, cuatro veces al año. So why should they worship God? Así pues, ¿cuál es la razón para que nosotros debamos de rezar, orar y pedir a Dios? No one is saying that by worshiping God that ultimately that these things are coming. Nadie tiene la experiencia de que a través de rezar a Dios alguna buena cosa ocurra. That by one's hard work, one's intelligence, or maybe just by providential arrangement, these things are coming for one. So what is the need of worship of God? La experiencia que uno tiene es que a través de uno trabajar muy duramente y esforzarse, uno puede obtener facilidades materiales. Así pues, ¿cuál es la necesidad de adorar a Dios? But in the Vedic scriptures it's explained. Pero en las escrituras védicas se explica. Labha sudulabha idam bahu sambhavante manusyam atadam anityam apihadira. That labha sudulabham idam bahu sambhavante. That this human body, that this is a very, very precious tool. Este cuerpo humano es un instrumento muy, muy importante y muy precioso. That it comes after one has undergone the cycle of has undergone through 8,400,000 species of life. Únicamente se puede obtener después de que uno haya pasado a través de muchas especies de vida, 8,400,000 especies de vida. And so it is very, very rare.
Así pues, es muy raro poder alcanzar este cuerpo como ser humano. Very precious. Es algo muy importante, muy. And it is temporary. Y al mismo tiempo es temporal. That many of us here, we are now coming 40, 50, 60 years old, and now we're seeing that this person has died, this friend has died, that relative has died, and now we're seeing death more and more. Muchos de nosotros que ya estamos cumpliendo los 40, 50, 60 años y que tenemos amigos y familiares, nos damos cuenta de que la gente alrededor nuestra se está volviendo mayor y hay gente que está muriendo. And one day will be our turn. Our death will also come. Y un día va a ser nuestro turno. Nuestra muerte también va a llegar. But what is the purpose of life before death comes? Pero ¿cuál es el propósito de esta vida antes de que nos llegue la muerte? So the Vedas it says that our life, it is temporary. It is just like you have a drop of water on a lotus flower. At any minute, it can go. Así pues, las escrituras védicas explican que nuestra vida es temporal. Es tal y como una gota de agua en una flor de loto. En cualquier momento puede terminar. So while one has this human body, then this human body is meant specifically to worship God. Así pues, mientras que uno tiene este cuerpo humano, tiene que aprovechar y usarlo para adorar a Dios. That we may think that this human body is meant for acquiring so many types of sense gratification, so much happiness. Puede que pensamos que este cuerpo humano está hecho para disfrutar y para obtener muchos bienes materiales. But we see that in the lower species of life. Pero podemos ver que incluso entre las especies de vida más bajas, that the animals are able to enjoy their senses much more expertly than we are in this human form. Incluso los animales son capaces de disfrutar de sus sentidos más que los seres humanos. In terms of procreation, the birds, the monkeys, they're much more adept. En términos de procrear, incluso los pájaros son mucho más expertos en hacerlo. If one is addicted to, or if one is inclined to so much sleeping, then one may have the body of a bear, where they can sleep so much. Si uno tiene la tendencia a dormir mucho, entonces uno puede obtener el cuerpo de un oso para poder dormir más. In eating, then there are other species of lives where they're able to eat so much more than we can. En lo que se refiere a comer, hay otras especies de vida en las que uno obtiene el cuerpo en el que puede comer todo lo que quiera. But what is the special boom of the human form is stated, atato brahma gigyasa, that now, achieving the human form of life, that this body is meant specifically, the boom, the asset, is that we can utilize our body for self-realization or God-realization. Pero ¿cuál es el gran regalo que hemos obtenido al obtener este cuerpo humano? Ese gran regalo que podemos usar a través de este cuerpo humano es el utilizarlo para tener realización de Dios. We see that in the history of the world, there have been very, very wealthy, intelligent people who have tried to enjoy their senses, but ultimately they've never really achieved that real happiness of heart. Podemos ver que en este mundo hay mucha gente que ha adquirido grandes riquezas, pero al final de su vida nunca han sido capaces de satisfacer todos los deseos de su corazón. That every decade there's somebody who's prominent in society, who may be very wealthy, very beautiful or attractive, very intelligent, and they're in the forefront of the newspapers. But in due course of time, either they grow old, they have diseases, and ultimately they'll die, and then some other people, they come and become prominent. Vemos que cada época o cada temporada hay alguien que se vuelve muy rico y muy famoso y tiene mucho dinero, mucha fama y se vuelve a parte de la portada de todas las revistas y todos los periódicos. Pero al final lo único que ocurre es que una nueva persona vuelve a aparecer a la década siguiente y vuelve a tomar fama. We see just a few years ago there was Lady Diana, the Prince of Wales. Hace unos pocos años estaba la princesa de Princess of Wales. La princesa de Gales, la princesa Diana. She was very beautiful. Ella era muy bonita. That she traveled the whole world. Viajaba por todo el mundo. Very, very compassionate, always doing good for people. Tenía mucha compasión y siempre hacía el bien para los demás. Ella tenía la mejor educación. High class family. Una familia de alta clase. But in a second, everything finished and gone. Pero solo en un segundo todo se terminó y ella ya se había ido. A decade before that, we had a great boxer. His name was Muhammad Ali. Una década anterior a eso teníamos un gran boxeador. Su nombre se llamaba Muhammad Ali. He said he was the greatest. Él decía que él era el mejor de todos. He could float like a butterfly and he stung like a bee. Que podía volar como una mariposa y golpear como una abeja. And nobody could touch him. Y que nadie le podía tocar. He dared anybody.
Él retó a todo el mundo. He danced in their face. Bailó en las caras de todos. And he punched their eyes out. Y golpeaba sus ojos. And definitely he was the greatest at that point. Y así pues, en ese punto, en ese momento, él era el mejor. But that was his illusion. Pero esa era solo su ilusión. What is the situation of Muhammad Ali now? ¿Cuál es la situación de Muhammad Ali en este momento? He can hardly walk, he can hardly talk. No puede andar ni puede hablar. This is the nature of material world. Esta es la naturaleza de este mundo material. That the so-called material assets and benefits that we have, that ultimately they're flickering and they're just an illusion, which is diverting us from our real purpose, which is to worship God. Todo lo que podemos adquirir en este mundo, todas nuestras pertenencias, simplemente son fluctuantes y no nos llevan al objetivo supremo, que es el de poder estar siempre orando y sirviendo a Dios. So then, in a previous age, there was another very great personality. En una era pasada hubo una gran personalidad. His name was Hiranyakashipu. Su nombre era Hiranyakashipu. He was the personification of the material enjoyer. Él era la personificación del disfrute material. His name, Hiranyakashipu, means one who likes gold, wealth, and soft bed for enjoyment. Su nombre Hiranyakashipu significa aquel que le gusta el oro, le gusta la riqueza y una cama muy blanda para poder disfrutar. He had conquered everywhere in the world. Él había conquistado todos los lugares de este mundo. Heavenly planets. Not only on this earth. No solo en este planeta. But beyond this earthly planet, it's explained in the Vedas that there's seven planetary systems higher, seven planetary systems lower. Pero más allá de este planeta, en las escrituras védicas de la India se explica que en este mundo hay siete planetas superiores a la Tierra y siete planetas inferiores. He had conquered all 14 planetary systems, lower and upper. Él había conquistado los 14 planetas de este sistema. And he decided that he wanted to conquer the Supreme Lord himself. He wanted to be more powerful than God. Y él decidió que quería conquistar al Señor Supremo, que quería ser más poderoso que Dios mismo. This is the height of sense enjoyment and envy. Esta es la naturaleza del querer disfrutar materialmente y la naturaleza de ser envidioso. That ultimately one wants to take the position of God. De una persona que quiere obtener la posición de Dios. So to do this, he went and he performed austerities in the valley of one hill called Mandara Hill. Para poder satisfacer sus deseos, se fue a una montaña, al valle de una montaña, y empezó a hacer austeridades muy duras durante mucho tiempo. He performed austerities for very, very long time. Él realizó muchas austeridades por mucho, mucho tiempo. It's explained in the Vedas he performed austerity for 60,000 years. Se dice en las escrituras védicas que él realizó austeridades por más de 60,000 años. He was standing on his toes, like this. Él se quedaba sobre sus pies. And he had his hands up in the air like this. Durante muchos años y sus brazos hacia arriba. For 60,000 years. Por 60,000 años. If we try this for 5 minutes, then we'll be too tired. Dice que si intentamos hacer esto por 5 minutos, enseguida nos cansaremos. Then one anthill it built all over his body. Entonces ocurrió que una hilera de hormigas se acumuló y empezó a subir alrededor de su cuerpo. And the ants they ate all his skin. Y las hormigas comieron toda su piel. Going right to the bones. Iban incluso hasta los huesos. His life air. El aire de su cuerpo. Now was being maintained. Within the bones, there's the marrow. The marrow within the bones, his life air was being maintained. Habían alcanzado incluso hasta la cavidad que hay dentro de los huesos. And there was a fire which was emanating from his head, and it disturbed the whole universe. Y había un fuego que estaba emanando de su cabeza y estaba destruyendo a todo el universo. Why he performed all this austerity? ¿Por qué estaba realizando todas estas austeridades? Because he wanted to be the supreme enjoyer. Porque él quería ser el disfrutador supremo. But in the Vedas it's explained, and in all scriptures, whether the Bible, the Quran, the Torah, the Vedic scriptures, it explains that to enjoy, that you cannot have enjoy material enjoyment and also have this kingdom of God. Pero en todas las escrituras, tales como en la Biblia, en los Vedas, se explica que uno no puede tener disfrute en este mundo material separado de Dios. That if you have a sword, que si tú tienes una espada, and you want to put, you have the cover, the sheath of the sword, y tienes lo que es la cubierta de la espada,
You cannot put two swords in one cover. Es imposible poner dos espadas dentro de una sola funda. So you cannot have gross, you cannot have material enjoyment away from God and at the same time try and develop love for God. Así pues, explica que es imposible poder intentar disfrutar una materialmente separada de Dios y amar a Dios al mismo tiempo. So this man, he decided that forget God, I want material enjoyment. Así pues, este hombre decidió que quería olvidar a Dios totalmente y únicamente quería disfrutar materialmente. To the degree that we want this material enjoyment away from God, then to that point, then we're becoming like little Hiranyakashipus. Depende del grado que queremos disfrutar independientemente, separadamente de Dios, que nosotros estamos en distintos niveles de pequeños Hiranyakashipus. So, in the universe, in the higher planets, there are living entities who live there, they're called demigods. En este universo, en los sistemas planetarios superiores, hay entidades vivientes que se llaman semidioses. They control the universal affairs. Ellos controlan todas las cosas del universo. The air, el aire, water, el agua, heat, el calor. All the universal affairs are being controlled by very powerful personalities on higher planets. Todas las cosas del universo están siendo controladas por personalidades de los planetas superiores. So they went to the highest planet within this material world called Brahmaloka. Así pues, the demigods went to Brahmaloka. Así pues, los semidioses fueron hasta el más alto de los sistemas planetarios, Brahmalok. And they explained that, that the whole universe is being disturbed by the demoniac austerities of this Hiranyakashipu. Y fueron y le dijeron que todo el universo estaba totalmente angustiado por las austeridades que estaba realizando esta persona Hiranyakashipu, porque estaba obteniendo muchos poderes. So, Lord Brahma, who is the secondary creator of this material cosmic manifestation, then he came down to see what Hiranyakashipu was doing. Así pues, el señor Brahma, que es el segundo creador de esta manifestación material, bajó hasta el planeta Tierra para ver lo que estaba haciendo Hiranyakashipu. But when he came to Mandara Hills, all he saw was an ant hill. Pero cuando llegó hasta el valle de la montaña, lo único que pudo ver fue una hilera de hormigas, una montaña de hormigas. But he saw a most amazing thing. That coming from this anthill was a fire which was going up into the higher planets. Pero la cosa más alucinante que vio fue que de esta montaña de hormigas había un fuego que subía hacia arriba. Then he could see with his special vision that, within that anthill is the body, not the body, no more any body, but just the bones of Hiranyakashipu. Y con una visión especial pudo ver que dentro de eso no estaba el cuerpo, sino únicamente casi los huesos de esa persona realizando austeridades. Then he had some water, sanctified water, very, very powerful water, and he poured it on the anthill. Él llevaba consigo mismo un agua sagrada y la echó sobre la montaña de hormigas. Immediately emerging from that anthill, the body of Hiranyakashipu, it again came, but now very powerful. Inmediatamente de esa colina de hormigas apareció el cuerpo de Hiranyakashipu muy con mucho poder, con mucha fuerza. By the mystic power, the very spiritual power of Lord Brahma, now that body which was just bones, now it became very powerful and strong like a thunderbolt. A través de los poderes que el señor Brahma dio con ese agua, el cuerpo de Hiranyakashipu se volvió muy fuerte como un relámpago. So then Hiranyakashipu, he offered his obeisances at the feet of Lord Brahma. Entonces esta persona Hiranyakashipu ofreció sus reverencias a los pies del creador, segundo creador Brahma. And with tears in his eyes he offered prayers that you are the supreme lord. Y con lágrimas en sus ojos empezó a ofrecer oraciones y a decirle que él era el señor supremo. From you this cosmic manifestation is being manifested, maintained and ultimately will be annihilated. De ti toda esta manifestación cósmica ha sido creada, mantenida y finalmente será destruida. And in offering all these prayers he asked for benediction. Y ofreciendo todas estas oraciones le pidió una bendición. That he wanted immortality. Un favor que él quería, deseaba la inmortalidad. But Lord Brahma, he said that you're praying to me as if I'm the supreme lord, but I am not the supreme lord. Pero el señor Brahma dijo, me estás orando y pidiéndome a mí como que yo fuera el señor supremo, pero yo no soy el señor supremo. That I live for a very long time. Yo he vivido durante mucho tiempo. His 24 hours
is 8,640,000,000 years. Sus 24, las 24 horas de un día suyo son 8,400,000,000. His 100 years is 311 trillion years. Sus 100 años son muchísimos años. But he said, I must die. Pero él dijo, debo de morir, aún así, debo de morir. So I cannot give you eternality. Así pues, soy incapaz de darte la inmortalidad. So then Hiranyakashipu was very tricky. Así pues, Hiranyakashipu era muy pícaro. So he said, so you give me these benedictions. Así pues, empezó a decirle, bien, entonces quiero que me hagas estas bendiciones. You please bless me that I will not die in the day or in the night. Bendíceme para que nunca muera, ni de día ni de noche. So if you're not going to die in the day, if you're not going to die in the night, when will you die? Así pues, si no mueres ni durante el día ni durante la noche, ¿cuándo vas a morir? He said, and please bless me that I will not die on the land, in the water or in the air. Y también bendíceme para que nunca muera, ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire. Please bless me that I will not die inside a house or outside a house. Bendíceme para que nunca muera ni dentro de una casa ni fuera de una casa. Please bless me that I will not die in any day of the week, any month or any year. Bendíceme que nunca muera ningún día de la semana, del mes ni del año. Please bless me that I will not die by any weapon or any man, beast created by you. Bendíceme para que nunca muera por ningún animal, hombre ni bestia creada por ti. In this way, he covered everything. And he said, I am just as good as immortal, and I will conquer everything. Now I am Hiranyakashipu. De esta manera intentó cubrir todas las posibilidades y de esta manera volverse inmortal. Y entonces aclamó, yo soy Hiranyakashipu. Now taking these benedictions, he went throughout the world, conquering. And all those people who were engaged in worshiping God, very, very saintly people, he disturbed them. He disrupted all their situations and just engaged in big sense gratification. De esta manera empezó a viajar por todo el mundo y empezó a molestar a todas las personas santas que estaban realizando meditación y únicamente empezó a ocuparse en satisfacer sus sentidos y disfrutar. The demigods, they were so disturbed that then they went again to Lord Brahma. Yes. They went to Lord Brahma. Los semidioses estaban tan molestados por él que fueron de nuevo a ver al Señor, al Creador, al they Señor said, Brahma. What will we do that he's creating so much havoc everywhere? What will we do? Y le dijeron, ¿qué podemos hacer? Está creando tantos problemas por todos lados. Lord Brahma said, don't worry. El Lord Brahma dijo, no te preocupes. That he has one son. Él tiene un hijo. Very saintly boy. Un hijo que es muy santo. And that when he makes any problem or disturbs this boy, y cuando él hace algún problema o molesta a este niño, then he will be completely ruined. Será totalmente arruinado. He's teaching that one who has dedicated their lives to God. Su hijo está enseñando a todo el mundo que aquel que dedica su vida a Dios. That God will always protect that person in any situation. Dios va siempre a proteger a esa persona bajo cualquier circunstancia y cualquier situación. So, Hiranyakashipu, he had one son. His name, he had four sons, and the best amongst these four sons, his name was Prahlad. Así pues, Hiranyakashipu tenía cuatro hijos. El mejor de, este hijo, de estos hijos se llamaba Prahlad. Prahlad, he was only 5 years old. Prahlad tenía solo 5 años. Very saintly boy. Era un niño muy santo. He was always absorbed in worshiping the Lord. Estaba siempre absorto en adorar a Dios. He was never engaged in playing here and there like young boys would normally do. Nunca se preocupaba de jugar de un lado a otro como los niños normalmente hacen. So his father, he sent him to school. Así pues, su padre le mandó al colegio. He sent him to school of two teachers called Sanda and Amaka. Y se le puso al cargo de dos profesores, Sanda y Amaka. That this school was a school where people were kids were trained to be very expert in economics, politics, divide, rule, conquer, and be expert materialists. Este colegio era un sitio donde enseñaban a ser expertos políticos, gobernadores, negociantes, matemáticos. So Sanda means bull. Uno de los profesores. Spanish bull. Spanish bull. Very, very ferocious bull. Good, they said like Spanish bull.
Uno de los significados del nombre de uno de los profesores quiere decir un toro español muy feroz. That you cannot stand in front. Al cual no puedes estar delante you suyo. Go near, you'll die. Si te acercas, mueres. And what is the significance of bull? ¿Cuál es el significado de un toro? Only lusty and just eating. Únicamente está siempre comiendo. And only just passing stool and urine. Y cagando y only good for sense gratification. Sí, únicamente vive para satisfacer sus sentidos. And then in the spare time passing stool and urine. Y en el poco tiempo libre que tiene únicamente va al baño. This is the bull. Working hard only for sense gratification. Este es el toro, simplemente trabaja muy duro toda su vida para poder satisfacerse. And amaka means darkness. Y el nombre del otro profesor, amaka, significa ignorancia. That if one goes to a school and only learns material subjects. Que si uno va al colegio y únicamente aprende without having any kind of spiritual knowledge imparted. Temas mundanos, sin tener ningún tipo, ninguna clase de conocimiento espiritual. Then such school is said to be like a slaughterhouse.